buenas tardes a toda la gente de Transistor y los que ya se están empezando a conectar, pues, como ya saben, un martes más aquí en Los de la Noche. Y bueno, hoy sí, literalmente tengo casa llena, aunque usted no lo crea, usted ve aquí. Pero ahorita les vamos a platicar quiénes son, a qué vinieron. Y la verdad es que estoy emocionada. De hecho, hace ratito por la tarde estaba platicando aquí detrás de cámaras justamente con la parte técnica y ahí otros locutores. Justo estábamos hablando de que el día de mañana, salvo aquí lo que me digan los muchachos, el día de mañana es miércoles de ceniza. Correcto. Sí, y ya comienza todo lo que es la Semana Santa. Y bueno, pues qué mejores invitados que tengo aquí, vean ustedes. Yo espero que toda la gente que ya sigue Transistor lo reconozcan. A lo mejor ya cambiaron un poquito, a lo mejor no. Pero a ver, preséntense, por favor, chicos. Hola, yo soy... No sean montones, a ver. Pues yo soy Montserrat Gómez, tengo 29 años, llevo participando 13 años. Ok. Y este año voy a representar el papel de Ángel. Ok. ¿Por allá? Yo soy Roberto. Tengo 32 años, llevo 27 años participando y voy a representar el papel de Jesús un año más. Ok, ¿por allá? Bueno, mi nombre es Patricio Damián, tengo 37 años, llevo aproximadamente la misma cantidad que mi hermano, 27 años en el grupo, y este año, como sexto año, ya representando el papel del diablo. Ok, perfectísimo. Por aquí, ¿cuántos años llevas representando a Jesús en este caso? Es mi segundo año. El segundo año. ¿Qué representa para...? Oh, a ver, primero que nada, porque justo cuando subí el flyer, por ahí mucha gente me preguntaba, ¿año con año se puede cambiar a Jesús o ha sido elección del mismo grupo, en este caso, elegirte a ti? Pues año con año sí ha habido cambios. Ok. Anteriormente traíamos una tradición que Jesús se hacía 3 años el papel. Okay. Y pasaba a alguien más. Ok. Ahorita pues ya tenemos otro tipo de movimiento en el que si alguien nuevo llega, se interesa por el papel, uh-huh, pues el papel está abierto. Por desgracia este año pues no hubo como mucho esa pelea tal vez, ¿no? Uh-huh. Ese pedir ese papel. Y pues bueno, se me otorgó otra vez la oportunidad. Digo, igual si el año que viene alguien más lo quiere hacer, pues es bienvenido a poder. Hablando tomar. En este caso, precisamente contigo, digo, tampoco es como que 2 meses antes voy a llegar y te voy a decir quiero hacer a Jesús, ¿verdad? Sí. Claramente, ¿desde cuánto o desde qué tiempo ustedes empiezan como grupo, se empiezan, una, a organizar y dos, a hacer esta elección de papeles? Pues, de hecho, básicamente termina Semana Santa y empezamos desde diciembre, finales de diciembre, se empieza con todo el proceso de empezar a gestionar papeles, reclutamiento. En los primeros ensayos, pues ya es donde se toma el que llega alguien y solicita el papel, entonces si no hay nadie más que lo quiera, pues se lo otorga, si no entre esos se da como la elección entre el grupo también para darles el papel, pero así que lo ensayen un poco y pues a ver quién es el que se queda. Es okay. Un poquito de casting. No, es que es importante porque te mencionaba, mucha gente ahí justamente en el flyer nos decía esta parte, ¿no? Oye, ¿y esta elección se hace en el grupo o alguien más externo se puede inscribir? ¿Cómo es la situación? Pero bueno, ya nos comentas que es a partir de diciembre. Sí, por lo regular en diciembre se manda el comunicado, básicamente uh-huh. Es entre el grupo, en un grupo de WhatsApp que tenemos, okay, donde se empieza a hacer todo eso. A partir de enero comenzamos siempre los ensayos, ahorita en el mercado turístico de la Magdalena Contreras. Ahí nos empezamos a reunir todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Entonces ahí ya es cuando se empieza a juntar la gente, empiezan a preguntar, se uh-huh. empiezan a dar los informes a aquellos que, pues bueno, aún no forman parte del grupo. O más allá de eso, también a través de la página que tenemos de Facebook, que se llama... Grupo y Banco de Magdalena Athletic. Ahí está, para que lo sigan en redes sociales. Y por acá, hace ratito, cuando llegó, yo le dije, yo ya te reconocí. El año pasado hiciste el diablo. Sí. Exactamente. Y ahora te toca como la parte buena. Así es. ¿Qué onda? Platícame cómo es esto, cómo fue la elección. Efectivamente es algo completamente diferente. El año pasado, bueno, hacías las maldades que querías ahí, pero este año, pues... va a ser un poquito difícil y diferente, ¿no? Plática. Sí, justo, bueno, el papel, digamos que me lo gané porque
había una persona y luego ya no vino. Okay. Entonces yo dije, ah, yo lo hago. Sí es complicado un poco, porque justo yo se los comentaba ayer a ellos y yo les decía, no, es que... Claro. Sí, 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 sí. Llega esta parte como que en la que justo te acostumbras a papeles de alguna manera un poco más fuertes. Uh-huh. Y de repente este que es como muy relax, muy leve, uh-huh. sí es como que cuesta un poco de trabajo, pero... Pues bueno, al final se ensaya y sale. Ok. ¿Cuál es, hablando en este caso, digo... Efectivamente, bueno, ya lo veremos en la Semana Santa, pero hablando en la cuestión del diablo y ahorita lo que decías del ángel, yo sé que son completamente diferentes, pero ¿cuál es para ti, ahorita que ya has ensayado al ángel y demás, cuál es el que más te ha atrapado? Diablo. Definitivamente. Sí. O sea, ¿te quedas tú con la maldad? ¿Eres maldad pura o cómo? A ver, más o menos. No, yo creo que es como porque es el papel que más me ha marcado. O sea, de todos los que he representado, es como que el que más me ha marcado uh-huh. por muchas cuestiones. Desde que es el que más trabajo me ha costado por actuación o por los comentarios de ¿cómo crees? Eres mujer. ¿Cómo okay. te atreves? Te uh-huh. va a salir mal. Entonces, uh-huh. quieras o no, eso sí, de repente como que te bajonea, uh-huh. pero uh-huh. es como de, ah, si tú me dices que no, yo te voy a demostrar que sí. Okay. Entonces, sí, es como que el que más me ha marcado y el que más me ha gustado de los papeles que he hecho. Ok. Por allá, ¿cuánto tiempo para ensayar? ¿Qué onda con tu personaje? ¿Hay algo que, al final de cuentas, sé que siguen un guión y tienen que seguir ciertas reglas, vamos a llamarle así, pero ¿hay algo que le imprimas tuyo personalmente? Personalmente. Bueno, a mí el papel del diablo me marcó. La primera vez que yo llegué al grupo, que esto ya tiene, yo tenía 8 años. Ok. Cuando yo llegué y vi a la persona que lo interpretaba, uno de los personas, bueno, de las personas que ya aparentemente no, uh-huh. no está con nosotros uh-huh. desde hace muchos años, el señor lo conocían todos como el Malboro. Él hacía el papel del diablo. Okay. Yo lo vi, me gustó, me aprendí el papel. A los 8 años yo quería hacer el papel del diablo. Wow. Y me aprendí el papel. E incluso era lo que comentábamos hace muchos años, el grupo tenía muchas cuestiones muy diferentes a las que llevamos ahora. Anteriormente era muy difícil que le diéramos oportunidad a alguien nuevo, porque ya se llevaba la tradición de que pues, se le daba la oportunidad a las personas que ya se lo sabían, las que ya tenían tiempo y cosas así. Uh-huh. A mí sí me tocó, junto con él, vivir toda esa expectativa. Me dejaron ensayarlo, me lo aprendí y a la mera hora llegó la persona que lo hacía y me dijeron, bueno, vas para atrás. Eso fue lo que... Marcó prácticamente, me marcó a mí completamente en ese papel. Después, pues yo seguí participando, hasta que llegó mi oportunidad. De hecho, mi oportunidad fue cuando yo cumplí 19 años. Tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez. Ok. Y pues lo que a mí me marcó como tal fue haber reventado el micrófono. Con simple y sencillamente la primera salida de mi voz, reventó el micrófono. Okay. Eso fue algo que para mí fue impactante en ese momento. El escuchar que yo hablé en el micrófono y de repente se echó el ¡piu! Y lo tuve que terminar prácticamente sin audio. Okay. Y en ese entonces, pues fui el único... Hasta ese entonces fui el único diablo que había hecho el papel completamente sin micrófono. Después de ahí, pues ya tuve mi oportunidad de 3 años consecutivos, uh-huh. concluirlo. Uh-huh. En mi cuarto año fue donde empezamos a hacer ya, nos dieron un poco más de libertad y empezamos a hacer cambios en los vestuarios, en las escenografías. Uh-huh. Uh-huh. Y nos dieron más oportunidad de poder, como dirían todos, liberas tu imaginación. Entonces, al igual que con Monse fue el primer diablo que tuvimos como mujer. Yo fui el primer diablo que cambió el vestuario completamente. El vestuario que tenían todos marcado con la túnica, la capa, los cuernitos del diablo. Okay. Yo cambié completamente ese vestuario. Wow. Fui quien rompió con todo ese paradigma del diablo es esto y así uh-huh. se lleva. Después de mí, viene Roberto,
entre mí y Roberto fueron varios años. Después viene Monse y nos dice hacerlo. Y yo y mi hermano fuimos los que la apoyamos, le dijimos hazlo. Como ella lo dijo, para ella fue un papel que le costó mucho trabajo. Y fueron bajones, fueron caídas, y se levantó y lo sacó. Y pues la verdad es, para mí el papel del diablo representa muchas cosas. Ok. Porque también el papel del diablo en sí, hasta como se conocía en ese entonces, era una pequeña parte del diálogo. E incluso lo que yo he sacado es todavía una pequeña fracción del diálogo. Porque el diálogo del diablo es muy extenso. Si lo hiciéramos de ese modo, pues sería mucho más largo. Más extenso. ¿Ha pasado que a lo mejor, no sé, yo sé que se lo tienen que aprender el diálogo y esta situación, pero ha pasado que tengan que improvisar en el mero momento? Porque al final de cuentas, los nervios es una cosa, ver a la gente es otra situación, ¿no? Puede ser el ensayo, y el ensayo puede salir muy, muy padre, muy bonito, pero a la mera hora, la gente, el ruido también de cierta manera influye un poquito. ¿Ha pasado que tengan que improvisar? Sí, muchísimas. No nada más con esos papeles, con los papeles que tenemos ahorita, hemos improvisado una infinidad de papeles. Ok. Y aquí, pues, nosotros tres somos los que hemos brincado más papeles en este. Ok, por acá, a ver, en este caso es tu hermano. Uh-huh. Y vas a ver esta situación, y muchas veces la situación de, es que no podemos evitar, eres el principal y vas a hacer esta situación que toda la gente... Me ha tocado, y lo digo muy en lo personal, me ha tocado que he conocido gente que me dice, bueno, cada año voy a verlos y me gusta, y es que ver y que grita y que hablan y que lloran y que lo ves y que lo tiran y esta situación. En este caso, hay que deja de ser mi hermano, no lo conozco, sí, no sé. Sí, sí. ¿Cómo desvincular esta parte por acá? A lo mejor, pues, de cierta manera, tantos años convivir y hacer esta situación, ¿cómo desvincular esa parte? De hecho, el primero que aprendió a desvincularlo fue él. Sí. Él tuvo la oportunidad de desvincular la primera vez esa oportunidad. Okay. Sí, yo a mis 16 años, está hablando hace 16 años, 16, 17 años, él fue ladrón. Okay. Y yo era su soldado. Estaba como, también fue mi primer papel principal, como soldado principal, uh-huh. Y me tocó llevarlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que le empiezo a pegar, pues sentí feo y ya casi yo iba llorando. Entonces él se voltea y me dice, te voy a decir algo, solo me estás lastimando al pegarme así. Porque me estás, al pegar con los látigos, si se talla, se abre la piel. Entonces se tiene que golpear en seco. Okay. Dice, ¿me vas a pegar bien o si no sabes qué? Agarra tu látigo y vete. Ok. Entonces fue como de, ok, está bien. ¡Ah, sí! Sí. Básicamente sí fue así. Inclusive igual en mi año cuando me tocó también de ladrón, uh-huh. Me hizo lo mismo él. Okay. De que me llevaban y yo sí ya llegó un punto donde les decía, ya no me pegues, ya no aguanto el dolor de la espalda, ya no soportaba. Y agarra, se me acerca y me dice, tú sabes a lo que venimos y aguántate, ¿no? Y paz, ok, ya vamos a llegar ya casi. O sea, sí nos llega a ese punto en el que, nos afecta mucho. Tengo a mi sobrino igual, el año pasado me llevó como mi soldado principal. Y pues él iba más preocupado por mí, uh-huh. que por él mismo. Okay. Llegó al punto en el que se insoló, casi se nos desmaya, por lo mismo de no estar cuidándose él, okay. y cuidarme a mí. Entonces sí manejamos esa parte de entiende el papel al que venimos, entiende lo que estamos haciendo. Y que también tú requieres un cuidado, ¿no? No nada más es él me voy a aventar y ya yo te voy a ir cuidando, sí, pero entiende que también tienes que cuidarte tú. Okay. Porque ese tipo de, no sé cómo decirlo, de afecto, pues nos afecta, nos afecta. Claro. Porque emocionalmente nos desgastamos, más aparte físicamente y mentalmente el estar pensando en cómo va, si va bien, si no va bien, qué tiene, o sea, todos esos pequeños detallitos en un recorrido de 2 kilómetros y en un sol que está medio pesado, pues sí llegan a desgastar mucho. Entonces aquí lo ideal es, por ejemplo, con él que va a ser mi ladrón. Que ahorita van a pasar. Hasta que pase, yo se los comenté, ¿no? Aquí ya no soy tu tío,
tú vas en tu papel, yo voy en el mío. Entonces, no te enfoques a cómo voy yo, o si yo llego, o cómo me van golpeando. Tú enfócate a tu papel y en que los dos nos vamos a ver allá arriba, ¿no? Hasta ahí. Ok. Por ejemplo, en tu caso, bueno, este es tu segundo año, ¿qué onda con la preparación física? Porque debe de existir una preparación. O pues, es como, vámonos así y a ver qué ocurre. No, bueno, en mi caso, este año sí no he hecho mucho ejercicio. Uh-huh. El año pasado sí, me preparé un poco más, porque estaba con la noción del año pasado sí hacer el papel. Entonces sí hubo una preparación más física, hacer ejercicio, uh-huh. una dieta balanceada. Pero también hasta cierta parte, pues bueno, ya la preparación que ya tenemos, o el conocimiento que ya tenemos. Voy a decir algo, y de verdad, espero no ofenderlos. Creo que sí, al final de cuentas, entiendo la parte que tiene que ser, por ejemplo, en tu caso, el papel, y tienes que llevar una preparación. Pero también, yo creo que también es la cuestión mental. Sí. Y también me atrevería a decir que es como todo, agarrarle el gusto y el callito a lo que está pasando, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos hablando que la cruz pesa más o menos unos 75, 80 kilos. Bueno, tampoco es como que digas, no me va a pesar, ¿no? Sí. Porque efectivamente existe un peso ahí. Pero yo creo que también es el cuestionamiento mental, ¿no? Tú platicabas hace ratito, decías, bueno, si me van a pegar o está en esta situación, él lo está sufriendo más que yo, y sí, yo estoy preocupado por él porque lo estoy viendo mal, y, ¿no? Todo a tu alrededor tiene que ver también. De hecho, hace un año pasó algo muy curioso, y es que el año pasado teníamos otra mesa de trabajo que uh-huh. llevábamos a cabo yo, ella y un compañero que se llama Omar. Uh-huh. Entonces, en todo el recorrido, a mí me decían que yo iba corriendo con la cruz. Yo, la verdad, no sentí el peso de la cruz. Yo iba muy tranquilo. Okay. Y iba más preocupado por todos. O sea, sí, de repente se me acercaban. ¿Cómo estás? Y yo, ¿cómo van los niños? ¿Cómo van los ladrones? ¿Cómo va la gente? Okay. Y me decían, preocúpate por ti, yo voy bien, no te apures. Pero ¿cómo van los demás, no? Y sí, o sea, para mí esto lleva una preparación física, psicológica y pues hasta espiritual. Porque de cierto modo sí te entregas a esto. No nada más es como de, sí, voy, que me peguen y ya. O sea, okay. Sí, es una preparación y pues más que nada en la espalda, ¿no? Porque los golpes sí son en serio, y aunque muchos piensan que nada más nos pegamos con unos lacitos así sin nada, sí es bastante doloroso. Digo, los moretones llegan a durar hasta una semana, semana y media. Ha habido ladrones que al siguiente día no se levantan, no tienen temperatura, o pues de plano se ponen bastante mal. Okay. Ha habido otros que se bajan caminando desde la cruz, se termina y se bajan caminando, otros que bajan en ambulancia, o sea, sí hay cuestiones de todo. Hablando en esta parte que comentabas espiritualmente, los tres, me gustaría, a lo mejor no ahorita en este personaje, o bueno, ya que ustedes han experimentado en esa parte, pero por ejemplo en tu parte, ¿han tenido algo, hablando espiritualmente, de algún personaje que les haya pasado? Que digas, híjole, esto como que... Sí, fíjate, justo con el papel del diablo, ellos dos que ya llevaban años haciéndolo antes de que yo lo hiciera, me decían, vas a tener pesadillas, te va a pasar esto y te va a dar temperatura. Y yo, ¡cualquier sí, cosa! Sí, no, de verdad, yo les decía, ¿cómo crees eso? Okay. O sea, no, te lo juro. Yo, no es cierto. Y sí es cierto, o sea, de verdad, yo, digamos, 3 meses de ensayo, me la llevé bien. Pero unos días antes, ya empezaba así como que, es que ya no podía dormir, y sí tenía pesadilla, y lloraba. Incluso una vez, no sé, fue un día antes de salir a la representación, y yo ya estaba así ultimando detalles en mi vestuario, estaba con mis alas, uh-huh. y de repente llega esta parte en la que, no sé, me empecé a acordar de todo lo que yo pasé en estos meses, ¿sabes? De los comentarios buenos, del apoyo que tuve, de los comentarios malos, de cómo crees, te va a salir horrible, estás mal, o sea, todo lo que lleva el grupo tú lo vas a venir a tirar y no sé qué. Y justo le llamé a Carla y yo estaba llorando. Y, amiga, ya no voy a salir. ¿Cómo crees? Es mañana, no sé qué. Y yo, no pasa? Puedo. Sí, de verdad. Y yo le decía, es que no puedo, uh-huh. tienen razón, no sé qué hago aquí, nada más estoy, pues sí, o sea, voy a echar a perder todo, no me va a quedar bien. Monse, si llevas tanto tiempo ensayando y te sale increíble, y no, ¿dónde estás? En mi casa. Llegó en 5 minutos, yo creo que llegó a mi casa, y me encuentro ahí en mi mesa, lloré con mis alas,
es mañana, Montserrat, que no sé qué. Y yo, sí, pero que lo haga Roberto, que lo haga quien sea, yo no. No, porque no me va a salir. Y ese día me dio temperatura y se me cerró la voz. Y al día siguiente yo estaba, no, ¿qué voy a hacer? Sí. Wow. A ver, ¿por allá? Pues a mí me pasó similar. A mí, bueno, toda la gente que estaba yo, me decían, es que en ese entonces lo llamaban la maldición del diablo. Ok. Así lo conocían. Lo conocían como la maldición del diablo. Empezabas con, no sé, con ver cosas, escuchar cosas. Y como dice Mons, empiezan las pesadillas. O sea, yo a mi forma de verlo era como que una... Era algo que me quería alejar de ese papel. A una semana antes estuve con... Bueno, tuve un desgarro en la garganta. Ok. En uno de los últimos ensayos me desgarré la garganta. Y ya no podía gritar. Ya no podía alcanzar el tono que tenía. Y sí me estaba desanimando y pues llegaba el punto en el que decía yo, ya no voy a hacerlo. ¿Busqué en quién? Igual. Y hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron, o sea, en ese entonces para mí personas muy apreciables, me dijeron, ya te aventaste tanto tiempo ensayando, ya lo puliste, ya lo sacaste, ya lo tienes, no te eches para atrás. Uh-huh. Una persona que se acercó y me dijo, tú puedes con la maldición. Y yo dije, ok. El último día, lo que te platicaba yo, lo que me marcó fue cuando... Doy ese primer grito inicial y se revienta el micrófono. Dije, se supone que yo tenía mala garganta, por eso yo iba a utilizar el micrófono. Entonces pasa que brinqué todo ese esquema que me habían planteado. A veces en un dado momento lo pensé como que es un mal psicológico que te plantea. Okay. Que te meten esa idea de que te va a pasar, pero en otra parte sí fue lo de la temperatura. Estaba yo con 40 de temperatura y mi mamá me... Yo le decía a mi mamá que me trajera a mi perro. Ok. Yo le hablaba a mi perro. O sea, yo tenía... No teníamos... ¿Y sabes qué es lo peor? ¡Que no teníamos perro! ¡Ok! ¡No, espere! Ese era el punto. Bueno, la cuestión era esa. Yo le decía a mi mamá, es que tráeme el perro. Y así, mi perro se llamaba Dingo. Ok. Muchos años. O sea, tráeme a mi Dingo, yo lo quiero aquí. Y mamá me veía con la almohada, dándole besitos a la almohada, según siendo mi perro. Wow, o sea, sí, mi temperatura estaba... Yo sobrepasaba los 40 de temperatura. Yo estaba prácticamente debrayadísimo. Y eso fue un día antes. Y mi mamá estuvo conmigo toda la... Mi mamá estuvo conmigo toda la noche, poniéndome paños de agua fría, esto, lo otro, los típicos remedios caseros. Sí, claro. Y al día siguiente me levanté como si nada. O sea, el día miércoles mi mamá no durmió, el día jueves yo me levanté como si nada. Y llegamos al día de la noche, yo todavía tenía un poco cerrada la garganta y me dijeron, no, va a hacerlo, porque yo ya lo había ensayado todo el tiempo sin audio. Y mi idea era hacerlo sin audio. Y me dicen, no, pues ya no te pusieron el micrófono. Y digo, no, pues es que sí lo pongan, porque no puedo levantar la voz. Entonces me pasa y pues, fue el... De repente grita y pum. Y ¡pip! ¡Wow! Entonces, para mí esa fue la dichosa maldición. Ok. Del inicio. ¿Por acá? ¿Hablamos de ese papel? Además de lo que nos comentabas hace ratito y que no te pesaba la cruz del año pasado. Sí, que es que bueno, igual no sé, ¿no? Yo a lo largo de estos años pues he hecho muchos papeles. Creo que sí, tocando ese tema del papel del diablo también me pasó. Ok. Un día en un ensayo... De repente, yo recuerdo que estaba bien, estaba ensayando, y de repente todo se me nubló, nada más le dije a que era Jesús, se llama Adrián, le dije a Adrián, le digo, no, ¿sabes qué? No puedo, y suelo, ¿no? Me desmayé ahí. Ni dijiste nada. No sé, yo recuerdo que le dije así yo como señas. Sí, sí, recuerdo que hice como señas, no sé, y nada más de repente me desmayé, o así. Igual él me decía, antes de que le dijera a ella, me decía, no, es que tienes pesadillas. Estuvo otras personas que igual me decían, tienes pesadillas, te va mal, ves cosas. Y yo, sí, está bien, ¿no? No pasa nada, sí. Y de repente, sí empiezo con todo ese problemita, ¿no? Y de repente como que a tener ese delirio de persecución, de que todo el tiempo iba alguien atrás de mí. Y pues era así como que, o me iba a acostar y apenas cerraba los ojos y empezaba con pesadillas. Y era de, no.
Entonces, lo mismo pasó, como que me decían el, hay algo que no quiere que hagas ese papel. Y igual, o sea, un día antes me enfermé, me puse mal, tenía temperatura, tenía vómitos. Hasta mi mamá le dijo a Damián, le dijo a Pato, le dice, ¿sabes qué? Que tu hermano no va a salir, mañana tú lo haces. Ahorita confeccionamos la túnica y te hacemos las modificaciones a la túnica y vas a salir. Y todavía le dijo, no, mañana ya está bien. Y mi mamá, ¿cómo va a estar bien? Ve cómo está tu hermano, está súper mal y no lo va a hacer. Y sí, al otro día me levanté, desayuné, todo bien. Y me dice, mamá, ¿cómo estás? Y yo, súper bien. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, lo voy a hacer. Y vamos a salir y vamos a sacar este papel. De igual modo se lo dije a ella, el segundo año ya no te pasa nada. O sea, como que el punto es el... Como que el punto es el primer año donde empiezas a experimentar como esas cositas medio raras en ese papel. O sea, pero los tres, digo, al final de cuentas, dicen que... así que el que ahí anda haciendo es el diablo. Sí. Okay. Creemos que sí. Por aquí Jennifer dice, saludos desde Xochimilco. Yo año con año voy para la Magdalena Contreras a ver esta bonita representación. Saludos a todos. Gracias. Ahí está. Esta es la representación número... ahora sí los agarré en curva, ¿verdad? Sí. Bien les dijeron antes de que saliéramos a leer. ¿Estudiaron? ¿Cómo estudiaron? Es que estamos desde 1956. Échenle, Está haciendo la representación. Bueno, quitando 54. Los dos años de pandemia. Ok. Ajá. Entonces, sí, pues quedé, 50, 70. Bueno, por ahí más o menos. 60 y muchos. 60 y qué vale. Ok. Aproximadamente. Y por aquí nos preguntaban, justamente esta parte de, ¿hay como alguna organización, por ejemplo, que los apoye? ¿Hay algo? Nosotros sí, dependemos, ¿no?, directamente, bueno, o sea... Somos un grupo independiente perteneciente al pueblo de la Magdalena Athletic y nos apoya lo que es la Comisión Eclesiástica de Festejos de la Magdalena. Al igual siempre se le solicita el apoyo a la alcaldía. Son como que las organizaciones, por decirlo así, más importantes o relevantes que nos brindan apoyo. Pero, bueno, es pregunta. Pero, por ejemplo, lo que me decían ustedes hace ratito, a lo mejor de vestuario y toda la demás, ¿corre por su cuenta o sí les ayuda? Se nos proporciona tela, okay, pero ya la confección ya es por nuestra cuenta. De igual manera, si queremos un vestuario de una tela diferente, ya todo eso es personal, sí. Ok, por aquí, bueno, pues les mando muchos saludos, por aquí si quieren leer los mensajes, chicos. Por aquí, dejen en cuenta porque estaba otra pregunta muy 69 años. 69 años, wow. Ahí está, ya, gracias. Ya nos ayudaron. Perdonen. Ok, por aquí. No nos dio tiempo de estudiar. Mari Carmen nos decía, ¿hay algún concurso o han entrado a algún concurso de representaciones? No. Así como que tal cual un concurso, no, sino que año con año digamos el Estado toma como las representaciones más importantes, vamos a decirle, de lo que viene siendo así aquí del distrito. Entonces, sí, la mayoría de veces hemos estado en segundo lugar. Obviamente siempre Iztapalapa está por encima de nosotros, ya que es una representación más grande. Tiene una mejor producción. Sí, es lo que iba, por eso les decía Iztapalapa. Que siempre lo hemos dicho, digamos que Iztapalapa, con todo respeto, si alguien nos ve de allá, es grande, no sé, porque sí, tienen muchísimas personas y salen 2,000 nazarenos, pero yo creo que justo lo hablábamos en el grupo hace poco, lo que a nosotros nos identifica o nos representa es la actuación. El realismo. Exacto. Sí, porque por allá me decías, ¿no? La producción, claro, todo mundo puede tener una producción de empresas grandes, cinematográficas, luces, maquillaje y todo, pero pues de nada te va a servir si acá el joven no va a aguantar la cruz, si acá el ángel se me desmaya en medio camino, ¿verdad? Quieren ver partes, representaciones donde parece ser que los dos personajes casi se quieren matar. Pueden ver la representación del año anterior de donde Jesús se presentó con Samuel.
que él fue Jesús, yo hice Samuel. Y es donde nos, lo que te platicábamos nosotros. Uh-huh. Afuera de, pues es mi hermano. Dentro de, si es un papel que me toca confrontarlo directamente. Como que yo no voy a suceder, muchachos. Busco la forma de retarlo a modo de que él se imponga. Esa es la esencia que yo he plantado uh-huh. en muchos papeles. Para mí es eso, el buscar la forma de, es que me estresa, de que explote el papel. Uh-huh. Y yo siempre lo he visto de esta manera. Si yo te puedo hacer explotar a ti, el papel se va a ver mucho mejor. Hay una escena que ella le fascina, anteriormente, que hacíamos yo y él. Él hacía Caifás, yo hacía otro personaje que se llama Nicodemus. Hacíamos esa parte de la representación y ella decía, se quedaba viendo en el, y nos decía, ¿en qué momento le pegas? Ay, sí, es que ¡ya! ¡Ya le aventamos con ¡ya! ¡Ya pégale! Entonces, ya eso pégale. Es lo que nosotros buscamos. Okay. Que los papeles se vean de esa manera. Nosotros dos estuvimos hace muchos años, cuando fuimos soldados, llegamos a hacer que la gente se metiera con nosotros. Que la gente nos agrediera a nosotros diciendo que éramos unos... O sea, sabíamos, nosotros escuchábamos más mentadas de madre en ese día que en lo que escuchamos en todo un año. Okay. Mamá, te lo juro. Ahí lo agarraron a sombrillazos. Una señora... Fue bien divertido. Esa parte fue tan gracioso, pero para mí fue tan bochornoso, que llevábamos al chico que llevaba la cruz, en este caso fue Cristian, que estuvo aquí, creo. Él llevaba la cruz, recuerdo que yo le iba a dar el latigazo y de repente siento un paraguas en mi cabeza y volteo y era una señora que me agarró y me dice, ya déjalo, y me tenía paraguasos y yo así de, espérese señora, dice, no, ya déjenlo. Se tuvieron que meter los otros compañeros a sacar a la señora y tratar de hacerle entender que era una actuación. Yo sé que alguien aquí, alguien no va a decir nombres, pero yo sé que a alguien le gusta la lucha libre, ¿no? Y dicen por ahí que cuando haces bien tu trabajo con los rudos, bueno, no más bien los rudos, y el público se mete contigo, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, estás haciendo muy bien tu trabajo. De hecho, tuvimos muchas anécdotas más fuertes todavía. Ok. Se presentaban en la entrada de la cañada con nosotros. Ok. A él, con una agujeta se la cruzaron completamente y la jalaron, le dijeron, a ver qué sientes. Sí, me quemaron. Me sumieron una costilla. Le sumieron una costilla. Le lastimaron la rodilla. De un rodillazo iba pasando y le dieron el rodillazo. Y más de repente vimos que se cayó. ¿Qué pasó? Y volteé a ver y ya los otros digo que... La gente. A mí en una ocasión nada más de repente vi que voló el casco. Fuimos a recoger el casco. En este caso eran de cartón. Traía una piedra incrustada el casco. O sea, hasta ese grado llegábamos a... Llegábamos al fanatismo de la gente, claro, que se metiera tanto en lo que estábamos haciendo. Sí. Y eso era lo que nos daba a nosotros ese plus. Ese, exactamente. Mira, por acá hay un comentario bien bonito. Dice Yasmín ORG. Dice, saludos, yo soy de Iztapalapa y vengo hasta acá a verlos a ustedes, ya que en Iztapalapa no tienen los paisajes que tienen como en los dinamos. Ahí está, muchachos. Wow. Sí. Gracias. Es que sí. Ahí está, entonces, para que vean. No, y está, por eso lo estaba ahí guardando, porque creo que es un comentario bien bonito, ¿no? Ella tiene la facilidad de ver la representación que decíamos, a lo mejor es la número uno, o a lo mejor lo que decíamos tiene más producción, a lo mejor tiene el apoyo de ciertas televisoras que a lo mejor lo transmiten. Difusión. Exactamente, mayor difusión. Pero vean, desde Iztapalapa vienen hasta acá, para verlos también. Sí, de hecho, es un régimen muy especial. Sí, claro. De hecho, hace muchos años, yo recuerdo muy bien que a nosotros nos venía, bueno, venían a entrevistarnos de Sol de México, del Universal, había entrevistas en radio, no teníamos como de televisoras muy, muy importantes, pero sí lo que era Canal 11, Canal 40, venían, nos hacían entrevistas, y aquí en Magdalena Contreras llegábamos a juntar hasta 100,000 personas, okay, viendo la representación. O sea, ahora sí que llegamos a donde se pone la cruz y desde ahí veías hacia abajo y todo se veía tapizado de gente. O sea, no había espacio vacío que no tuviera gente.
era, pues era muy bonito eso, ¿no? Ver todo eso, pues también el paisaje, y algo que se presta mucho aquí en Magdalena Athletic es que tenemos esa facilidad, ¿no? De usar el cerrito de la cañada como el Gólgota, usar otra parte de la cañada como el Huerto de los Olivos. Okay. Entonces, sí se nos presta un poco ese... Okay. Esa Mari. Parte. Okay. Es que, perdón, es que aquí ya están llegando los fans. Entonces, para que vea que sí los está viendo. Porque si yo no... también te amo, Mari. Ah, ok. A ver, ahora platíquenme horarios y desde días y toda la situación, que es desde el jueves, si no estoy mal. Que empieza todo. Desde el domingo. Domingo de Ramos, 2 de abril, ¿sí? Okay. Es que esa información ya la trae Magdalena y María. Nosotros les podemos dar lo del jueves. Ok, a ver, bueno, entonces platíquenme ustedes desde lo que a ustedes les corresponde, es el jueves, que sería, si no estoy mal, es creo que 8, ¿no? No. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, ok. Es jueves, viernes y ya. Okay. Es domingo, jueves y viernes. Okay. Es domingo de Ramos, jueves santo y viernes santo. Ok, y de todas maneras todo eso va a estar en sus redes sociales. Así es. ¿Qué? ¿Nos las repites, por favor? Sí, la página de Facebook es Grupo Vivanco de Magdalena Athletic. Ok, a ver, por ahí les voy a pasar el celular. Instagram me parece igual, ¿verdad? Aquí está, chicos. Para que vean los mensajes, ahí si le quieren mandar saludos a alguien, porque ya ahí les piden saludos y ahí está para que vean sus saludos mensajes. A todos. Como no quiero decir. Saludos por mil. Saludos por mil, sí. Ok, por ahí, a ver, chicos, ya para que pase el segundo grupo, me gustaría una que efectivamente inviten a la gente para que vayan a verlos, y dos, que me digan algo que les haya marcado definitivamente en su papel, o algo que ustedes crean que va a ser la pauta, que va a marcar la diferencia en esta representación. No se me amontonen, ¿eh? Mientras voy leyendo, si quieren, los mensajes. Por ahí, en producción, ahorita les vamos a estar pasando fotitos que también nos hicieron llegar para que ustedes las vayan viendo. Me parece que son del año pasado, si no estoy mal, ustedes me van corrigiendo. Saluditos a Enrique Ramos, que nos está viendo. Saluditos a DJ Jesus Retro. Toño dice, qué buena entrevista, compañero, los felicito. Por ahí está, miren, se están viendo. Vivanco, 100% realismo. Oh, wow. Como del 2000. ¿Cómo crees? ¿Es este año? No, ese es el de mí. Hace su primer año. Saluditos a Diego Cruz Torres, por ahí pone. Saluditos. A Monse. ¿Quién sabe quiénes? No sabemos. Sí. Pero tenemos a Monse en su primer año de Magdalena. No, fue como mi segundo año de Magdalena. Ok. Algo que me gustaba que hace ratito comentaban es que decían, ¿no? Ustedes ya adaptaron su vestuario y ya le hicieron el cambio. Por ejemplo, a ver, platícanos el ángel. Justo que tengo una foto. ¿Qué crees? Es sorpresa. Ok. No, de hecho era lo que yo comentaba. No, con Carla justamente en la mañana. Ah, sí, y yo le decía, creo que todo el mundo está acostumbrado a, que el ángel todo de blanco y las alitas, ya sabes. Sí, obviamente voy a ir de blanco, voy a llevar alas, pero no quiero unas alas como las que se ven cada año. Quiero algo diferente y andamos trabajando en eso. Exacto. Ven. Ok. Sobre tu vestuario. Dicen por aquí, bueno, por ahí nos ponían que no se veía, es que estábamos en la pausa. Ahí está. Vean ustedes. Y justo la representación que hacen, que justamente si no estoy mal, es en la noche, ¿no? Uh-huh. Normalmente me imagino que ha de ser como ¿es igual así, sí, ¿no? De hecho, esa escena es después de que sale el diablo y el ángel. Justamente en la cuestión de la iluminación y toda esa situación, ustedes también... ¿Ahí tienen que hacerle de todo, muchachos? ¿O tienen gente que de verdad les ayude, que la luz, que...? La iluminación sí. Básicamente se solicita el apoyo, llevan la iluminación y pues ya ellos la ponen, ¿no? Siempre es un sufrir porque nos cambian los colores o no nos ponen la luz pero sí, de algún modo sí tenemos el apoyo de expertos en eso. Por acá hay una pregunta, dice, antes de que se vayan, Yasmín dice, ¿ustedes... para todo esto tuvieron que leer la Biblia o cómo es
que están en esta situación. Ok, ahí está. Bueno, yo en mi punto inicié a los 5 años porque mi mamá me, ahora sí que me inculcó esto. Mi mamá participaba en el 95. Yo desde los 5 años tomé esto como una tradición. También no les voy a decir que no he leído la Biblia, he leído cerca de 18 Biblias, estudié teología y he leído diversas religiones, porque justamente me gusta entender lo que claro. pasa. En mi parte, pues sí, tengo como el conocimiento. No voy a decir que soy el mejor cristiano del mundo porque sería una mentira. Entonces sí, ese sería como mi punto, ¿no? Muchos estamos aquí por gusto, o sea, porque realmente hay muchos a los que les apasiona más que por fe. Hay otros que están más por fe que por pasión. Claro. Y básicamente aquí respetamos todo eso. Okay. ¿No? Sí se les solicita que estén en los días fuertes, que viene siendo Domingo de Ramos, Jueves Santo. El Padre, también tenemos un contacto con el clero. Y el Padre nos solicita que entremos a misa, que le acompañemos el jueves. Entonces sí también tenemos conocimiento de la Biblia y hasta cierto punto existen a veces dudas y hasta mis compañeros les digo, mira, yo te aclaro tu duda y por esta razón pasa esto. Ok, bueno, ahí está aclarada la situación. Y a ver, chicos, antes de que se me vayan ahí para que pase el siguiente grupo, ¿ya tienen ahí su respuesta? Ya les di tiempo. Bueno, él todavía te lo voy a perdonar porque todavía te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí y te lo voy a preguntar. Carla. A ver, por allá. Pues el papel, bueno, mi escena, bueno, la vez que me marcó completamente no fue el papel del diablo. Ese fue mi, digamos que fue mi meta seguir. Ok. El año en el que a mí me marcó prácticamente Vivanco fue cuando yo tenía la oportunidad de irme al ejército y yo iba a dejar prácticamente Vivanco. Por una cierta razón no se me dio. Yo fui y pedí el papel de ladrón. Okay. Fue la primera vez que se me dio y yo había dicho que iba a ser la única. En ese año, pues, a mí se me pusieron muchas trabas, cuestión trabajo, familia, caí en depresión cuando me dieron a mí. Cuando me dieron cuello, porque ya no me dieron ni acceso, pues, mi mayor fuerte fue él. Okay. Que en ese entonces, pues, vivíamos una situación complicada con la familia. Hasta llegar al punto en el que fue cuando yo le dije a mi hermano, ¿me llevas bien o no me lleves? Y si me dijo, no, es que mi contestación sí fue algo fuerte, y le dije, si no lo vas a hacer, entonces, pues, con una palabra fuerte le dije, vete a... Ok. Y fue lo que hizo. En el trayecto, pues, ya iba... Ya me acordé, ¿sí? ¿Ya sé dónde va? Fue cuando ya íbamos en el trayecto. Recuerdo que desde esa parte yo veía a mi abuelo fallecido frente a mí. Recuerdo que en una parte ya iban ellos, ya iban cansados los soldados, ya me iban tallando más que pegando. Yo iba a soltar un lamento de dolor y me salió una carcajada que los hizo enojar. O sea, donde se conoce la canchita del hoyo, el Chivitas, ¿conocen? A partir de ahí, yo iba a dar un lamento y me empiezo a reír. Sentía los golpes y en lugar de, no sé, de lamentarme, yo me estaba riendo. Okay. Yo me iba carcajeando y entre más sentía que me pegaban, más me reía. Fue el punto en el que ellos, no sé, ya cómo iban. Yo ya nada más sentía uno tras otro. Ya no era como que marcado. Ya me acordé. Ya no iban marcando los golpes. Ya nada más iba uno tras otro. Terminamos ese trayecto. Entramos a la cañada. El otro muchacho que iba de ladrón, él ya no podía. La verdad, ya no aguantó el... Y los dos soldados que iban con él, llega uno y me dice... ¿Me das chance? Es que ya no puede. Bueno, en ese momento ya llevaba yo 3. En la entrada de la cañada se vio tan... Mucha gente me dice, se vio tan cabrón. Porque ya llevaba yo 4 soldados detrás de mí.
Y yo nada más sentía uno tras otro, tras otro. Yo de repente volteo y veo que vienen los cuatro. Yo así de, y volteé a buscar al otro ladrón y ya lo llevaban así. Yo dije, ¿qué pasó? Ups. Entonces, ya de repente me marcan la caída, me empujan. Y llega el otro soldado y me empuja al mismo lado y me voy de boca. Fue la primera parte de lo que me marcó. Okay. Que curiosamente donde me tiran estaba mi abuelita. Caí a los pies de mi abuelita. Y fue el último año que la vimos. Esa vez fue en ese año que pasó esto. Al año siguiente se nos va mi abuela. Después de eso yo me levanto, volteo hacia el otro lado y veo a mi abuela materna junto a mi primo y mi tía. Abrazados los tres llorando y yo... Me tragué el dolor y le dije, van. Y ella me decía, ¿todavía llegas? Le dije, sí. ¿Cómo van? Le digo, es el último tramo con todo. Cuando empecé a sentir que la espalda ya se me abría, volteé a ver a la parte de arriba y vi a mi abuelo. Mi abuelo ya tenía varios años que había fallecido en ese entonces. Y yo lo vi ahí y dije, tengo que llegar. Porque yo en ese entonces yo ya no... La verdad yo ya no iba por resistencia física. Yo prácticamente en ese momento sí llegué por fe. Después de eso, pues pasó el trayecto, terminamos, me bajé de la cruz y me fui caminando hasta donde nos cambiábamos. Ok. Eso fue lo que más me ha marcado en Vivanco. Yo prácticamente ya no era parte del grupo. Yo regresé cuando, el año pasado yo regresé, porque él salió como Jesús, como Cristo. Que ese también fue un papel que yo seguí muchos años. No se me dio, pero lo estoy viendo con él. Y estoy aquí por él. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, primero que nada, porque al final de cuentas sé que toqué ahí fibras un poquito sensibles. Pero muchísimas gracias por compartirlo, de verdad, con nosotros. Y bueno, a ver, ahora por acá. Y ahorita me van a hacer la invitación a la gente, por favor, para que vean que de verdad este vuelvo a lo mismo, ¿no? Por acá me decían, sí puedo tener lo que les decía, ¿no? Puedo tener toda la producción, pero tal vez no tengo esa parte, ¿no? Sí. Ok, por acá. Híjole, es que, pues igual, yo creo que como tal un papel fijo muy marcado no tengo. Yo creo que a lo mejor sería desde mi primer año. Porque la verdad es que yo llegué al grupo por curiosidad. Porque, digo, yo vivía ahí en la entrada de la cañada y cada año yo nada más salía a ver ese cachito, ¿no? Yo honestamente no tenía ni conocimiento de que hacían última cena, ni lo del domingo, ni lo del jueves, porque mi familia, pues, como que no acostumbraba a ir a ver. Entonces yo no sabía. Yo solo veía de la cañada a la crucifixión. Entonces un día, pues... yo bajé a la Magdalena y me encontré a un compañero, Sergio. Y él estaba platicando con su esposa de, mira, nos vino a entrevistar el Sol de México y tenía el periódico, ¿no? Okay. Entonces yo chismosa le pregunto, oye, ¿tú sales en la representación? Sí, que no sé qué. Y ya le empiezo a preguntar, ¿qué se necesita? Y todo. No, tú el próximo año, ve y yo te doy el papel que tú quieras. ¿Qué quieres? Y yo, María. Yo llegando por lo gran María. Sí, tú baja, que no sé qué. Llega el siguiente año, me lo vuelvo a encontrar y me reconoció. Oye, ya estamos ensayando, te esperamos aquí en el módulo, no sé qué. Sí, bajo y estaba en ese tiempo Adrián como Jesús y Adrián era amigo de la familia. Bárbara, ¿qué haces aquí? Y no, pues quiero participar, Adrián. Sí, ¿qué papel quieres? Y yo, María. A mí un chavo me dijo que me iba a dar María. No, ¿qué crees que se la tiene mi hermana? Pero tenemos Magdalena. Y yo, va. Sí, mira, Magdalena hace un papel bien bonito. Sí, el Domingo de Ramos tú tienes una escena muy bonita. Y yo bien emocionada. Ah, sí, ¿cuál es? Sí, pues mira, te apedrean. Y yo, pequeño detalle, ¿no? Bueno, está bien. Y justo ya que creo que me marcó porque al final sigo aquí. Lo que yo tomé por curiosidad
se volvió pasión. Tradición, se volvió pasión. O sea, ya es como decía un amigo, llega enero y ya huele Semana Santa, ¿no? Ya vamos a empezar. Y incluso una vez lo platicaba con él, yo creo que, no sé, la mayoría de las personas dicen, nah, mi época del año favorita es diciembre, por Navidad, por uh-huh. Año Nuevo, y la mía es Semana Santa. Okay. Sí, no hay nada que yo espere en el año que es Semana Santa. Ok. Perfectísimo, pues ahí están las cámaras para todos ustedes, para que inviten a la gente, por favor. A ver, ¿quién empieza? Vas. Bueno, pues los invitamos a formar parte de Grupo Vivanco, a que se unan, de verdad que es una experiencia increíble. Yo creo que no se van a arrepentir, de verdad. Así como yo llegué por curiosidad y aquí sigo 13 años después. Ahorita estamos ensayando de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche, en el mercado turístico de la Magdalena. Y los domingos a partir de las 10:30 de la mañana en la Cañada. Ok, ¿y ella? Bueno, no tenemos límite de edades, no tenemos prejuicios con el tipo de personas. Aquí sí somos completamente inclusivos en ese aspecto. Y los estamos invitando para que todos tengan esa pequeña experiencia. Si bajan, les gusta, pues los seguiremos esperando. Si bajan, tienen su experiencia y pues no les agradó, no hay ningún problema. Pero la verdad, los invitamos a que formen parte de esta tradición que, bueno, por lo menos para nosotros, ya es una tradición de años, y que ustedes se formen parte de esta familia que hemos formado durante tanto tiempo. Que vengan, que lo experimenten ustedes mismos. Que ustedes mismos experimenten esa sensación de estar en la representación de Semana Santa de cada año. Y como dice mi compañera, pues los esperamos en el mercado turístico. Ahí todos los días estamos ensayando y los días domingos en la Cañada. Ahí está, por si quieren ver los ensayos, no hay ningún... También, exactamente, pueden bajar y ver los ensayos. Ok. Ahí está. Vamos a poner una foto, una cortinilla, algo para que no se me espante, no se vayan. Ahorita vamos a... Les digo que tengo casa llena aquí, los que siguen, y ahorita vamos a tener a todos aquí para que manden saludos. Así que vamos con una imagen y ahora sí hacemos el cambio cuando me indiquen. ¿Listo? Ok. Hacemos el cambio, a ver quién entra, quién sale, quién es qué, cómo, cuándo. A ver cómo está el niño. Chequen al niño si es el durmía. Ahí está. A ver, platíquenme. A ver, por aquí, platíquenme de esa escena. Esa escena, ese soy yo, justamente. Okay. Hice el papel de Judas hace 3 años aproximadamente. Okay. No, hace sí, como 4 años. Es el papel de Judas, es la escena donde Judas llega. Judas llega a vender a Jesús. Okay. Se presenta ante los jueces en el Sanedrín. Ajá. Esa es como esa escena. Ok, ajá. Ahorita, aquí hacemos huequito, ajá. ¿Qué charrito si cabe? Ahí está con Carla. ¿No van a pasar? ¿Sí van a pasar? Pásenle. Es que son los ladrones. Son los ladrones. Ah, ok. Ah, perdónenme, discúlpenme. Ok. Y ya vamos a abrir cámara para que estos... Ahí viene la segunda etapa para que se presenten chicos y chicas. Y ahí está. Ya regresamos. Y bueno, miren, hasta tenemos al integrante más pequeño. El más joven. Diles allá. ¡Hola! eso tómelo como un hola, dice. Bésame la mano. Okay. Bésame la mano. A ver, empezamos humilde. Por este lado. Nombre y a quién representas. Mi nombre es Carla. Uh-huh. Este año voy a representar a María Magdalena. Okay. Por allá. Mi nombre es Bárbara y este año voy a representar a María. Ok. ¿Y en medio? Otra vez, Roberta. ¿Qué tal? Hola. Ok. Platíquenme cuántos años llevan dentro del grupo. ¿Cómo fue que iniciaron? A ver. Yo llevo... Como 24. Okay. Como 24 años. ¿Cómo fue que llegaste al grupo? Uno de mis tíos. Okay. Bueno, anteriormente
los hermanos de mi mamá salían en San Bernabé, ellos eran ladrones, y entonces nos llamaba mucho la atención. Después nos bajamos a vivir a la Magdalena y uno de mis tíos llevaba a sus hijos, entonces nos pegamos. Entonces ya empezamos y nos empezó a gustar, bueno, mis primas ya no salen, mi tío tampoco, pero yo sigo aquí. Y aquí seguiremos. Sí, es por mi tío más que nada, tío Cecilio, saludos. ¿Es el primer año que haces? No. No, este sería mi segundo año. Okay. Mi primer año fue con Amir. Ok. Y ahora me toca con Roberto. Ok. ¿Por allá? Yo en el grupo llevo 6 años, 7 años aproximadamente. Bueno, yo me acerqué al grupo porque mi hijo el mayor quería salir, a él fue el que le llamó la atención. Okay. Y en ese año quien fue el Cristo fue Amir, y Amir fue el que me invitó. Me dijo, es que ayúdame, participa, mira que yo no quiero. Ya me terminó convenciendo y pues a partir de ese año pues aquí sigo. Y pues aquí seguiremos porque no queremos que esto se pierda, entonces es por eso que pues sí. Digo, o sea, así que mira, desde chiquititos intentamos que lo vean, ¿no? Okay. Y viendo poco a poco lo que se hace en este gran grupo que somos. Ok, por acá, en este aspecto, ¿cuánto tiempo de ensayo? ¿Cuál es la escena que tú me puedas decir? Y digas, híjole, esta escena es como la que más me ha costado trabajo. Pues, es que fue bien complicado con Amir porque lo voy a quemar otra vez. Perdón, lo voy a quemar. Me dijo un día, es que yo quiero matar. Ah, sí, el papel va a ser tuyo, creo que llega ese año. ¿Cómo va a ver una Magdalena morenita? Y yo, ¿cómo está la regla? ¿Qué? Y es que está chaparrita. No, pues me descosí. Le dije y le hice un desastre. Me dejó el papel. Quería, no, no, pero me lo dejó. La escena que más. O sea, yo no podía llorar. O sea, de verdad. Y luego en los ensayos me cuesta mucho llorar porque yo soy como también bien ruda y como que me aguanto mis emociones. Entonces yo le dije, sí, es que no voy a llorar. Ese día, híjole, hasta parece que me dieron una pero buena y no podía pararte a llorar. Temblaba y yo, Monse me agarraba, cálmate, y yo, pero, o sea, lloraba. Amarillo. Ajá, o sea, sentí tanto el papel que sí, pero no me gustó. ¿Pero qué crees? No me gustó. Porque el jueves, o sea, la escena del domingo es muy bonita, ¿no? Ok. El jueves, pues, ya no dice nada María Magdalena, llora nada más. Y después, el viernes, llora nada más. Yeah. Entonces, sí, también, tantito el calor, vas llore y llore, y no, o sea, es muy bonito, pero sí, no. Oye, en este caso que me hablas, aparte de que, bueno, tienes que estar llorando, ¿no? Ya lo platicábamos, ¿cómo terminas? Porque una cosa es... Hinchada. O sea, sí. Hinchada, o sea, y cansada, porque igual no puedes tomar así mucha agua por, pues, la caminata, y luego tuve una María que se me desmayó, entonces tenía que cuidarla, y pues sí, entre yo, ella, y luego nuestro, ¿cómo se llama? Juan, pues nos abandona, y pues no menos nos ayuda, pues sí está, sí terminas muy, muy cansada, hinchada también de, tantito de que no puedes llorar, y luego el tantito vaporru y... Okay. Híjole, no, los ojos bien hinchadísimos, irritados. Ok. ¿Por allá es el primer año o ya representa? María es el primer año que hago. Ok. Y pues espero me salga, porque pues la escena más que nada cuando lo aprenden sí es muy difícil. Ok. Porque pues tengo que sacar la desesperación, ¿no? De verlo aprendido, de saber que en ese momento le van a pegar, o de la desesperación de una mamá que no sabe lo que va a pasarle, ¿no? Claro. Pero tantito que también es el compañerismo que tenemos entre Robert y yo, ¿no? Que como él me lo dijo, yo sé que lo vas a sacar, y al final dije, sí, o sea, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Llegamos a los últimos ensayos y no nada más termina llorando Magdalena o María, sino que
ya llegan los últimos ensayos y es casi la mayoría lloramos en cualquier escena. Por lo mismo de que ya la presión o de que ya sabemos cómo lo van a agarrar a él o del compañerismo con los mismos ladrones. O sea, sí es difícil. Ok, a ustedes como chicas, ¿les ha pasado que a lo mejor se acerque alguien del público? Por ejemplo, lo que me platicaban en el bloque anterior, que me decían a lo mejor esta cuestión de que la gente se acerque y te diga, oye, ¿no? Felicitarlos o decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo hiciste? O algo así, ¿han tenido ese acercamiento? Sí. Efectivamente, me imagino que en otros papeles. ¿Qué otros papeles has realizado? Magdalena y Serafia. Ok, por acá. Pues es que hice muchos años Ángela. Okay. Pues ahorita sí ese es el segundo que hago. Bueno, ahí hice Acusadora, Hija de Jerusalén, Pueblo. Pero así los más fuertes. Y Ángela y ahorita María Magdalena. Ok. Y normalmente que me imagino que la cuestión más pesada es el día viernes, ¿sábado? Viernes. Okay, es el día más pesado. ¿Más o menos cuántos kilómetros o cuánto es de recorrido? Según yo son aproximadamente 2 kilómetros a 2 kilómetros y medio. Okay, empiezan desde la iglesia de la Magdalena. Sí. Okay, ¿me pueden platicar un poquito cómo va a ser el recorrido? Pues el recorrido empieza en la iglesia de la Magdalena. Uh-huh. Se hacen las escenas y de ahí bajamos por lo que es la calle de Álvaro Obregón. Emilio Carranza. Subimos por la Loma. Uh-huh. Tomamos Buena Vista y bajamos por Cañada hasta lo que es la entrada principal de la Cañada. Y ahí se lleva a cabo el Vía Crucis. Ok. Y cuando terminan toda la escena, ya se terminó todo, la gente se va y esta situación, ¿se reúnen ustedes o ya es como, bueno, ya cada quien, vámonos, adiós, a su casa a descansar en este lado, que luego, que si llora, que si no llora, que ayer ya le pegaron, que acá el joven lo que tuvo que cargar y demás? Pues sí, finalmente, o sea, llegamos nuevamente al punto de reunión. Okay. Es como lo que regularmente se acostumbra es que el pueblo llega primero, todo lo que viene siendo el pueblo. Uh-huh. Que lleguen a hidratarse, porque muchos llegan, insisto, deshidratados. Y pues recibir a lo que son los ladrones y a Jesús. Okay. Pues ya básicamente se le recibe un aplauso, quedamos de vernos para el siguiente año y hasta ahí terminamos. Okay, ya hasta el próximo año, dicen. Así por acá. Es. Hasta diciembre que hacemos. Que se haga la convocatoria otra vez, ¿no? Okay. Y bueno, a ver, lo mismo que les preguntaba acá a los muchachos, bueno, a ti te tocó escuchar por allá, ¿no? En el primer bloque, ¿qué es lo que a ustedes o qué creen que va a marcar este año para ustedes, para esta representación? ¿O cuál ha sido el personaje que más les ha marcado, el momento que más les ha marcado? Por acá volteamos a ver antes de entrar en cámara y pues, ay, no pasa nada, es que pensé que tocaba. Están viendo a ver si les gritan la respuesta. Ah, ok. Bueno, yo no he tenido así como que algo que me haya marcado. La verdad es que me gusta muchísimo y yo creo que todos los años han sido muy bonitos para mí. Ok. Pues yo creo que un papel de los que he hecho no he tenido así como que me marque en alguna situación. Yo creo que este año lo que he notado que es más que nada con él, ¿no? Porque él va a los ensayos con nosotros y me escucha cuando le grito a él y creo que llora más él que yo. Entonces es lo que ellos me dicen, ¿no? Velo como si fuera tu hijo y así de, no puedo. A ver, ¿no? O sea, y hay veces que hasta después, ¿no? Después cuando yo le estoy cargando a él, es cuando empiezas. Ok. Cuando te empieza a salir el sentimiento, y es lo que ellos me dicen, tienes que sacarlo en ese momento. Y yo, sí, déjenme ver cómo le hago para poder sacarlo. Espérense, todavía tenemos tiempo, muchachos. Sí, o sea, entonces, pues sí, espero que este año, pues, a lo mejor no nos pase algo o terminemos alguno mal o cualquier situación. Como dice Carla, hemos tenido Marías y Magdalenas que se nos desmayaron. Olvidan los Judas colgados. Se nos olvidan los Judas colgados. Okay. Entonces,
Pues sí, ¿no? Saber que a lo mejor, pues creo que todos confiamos en todos, porque no nada más, digamos, Roberto confía en sus soldados que lo llevan, o yo confío en que él va a llegar, ¿no? Uh-huh. O sea, todos aquí tenemos que confiar en todos para que esto salga bien. No confíen en mí. Ok. Por acá, bueno, decían, hasta que comentabas, a ver, platíquenme algo chusco que les haya pasado en algunas otras representaciones. A ver, échenle, ahorita tenemos repertorio. No, pues es que son muchísimas. Bueno, pero uno que ustedes digan, híjole, es que esto, Mauro, a lo mejor a ti, ¿cuál fue lo que recuerdas ahorita en el momento? Pues es que terminamos día viernes. Judas se cuelga de un árbol. Fue el primer año que se cuelga. Y digo, todos esperamos a Jesús, nos bajamos con Jesús y nadie se acordó de sí. Judas. Que por cierto es el que puso su comentario ahí, Mauro. Sí. Ok. Pues llegamos y de repente, no, pues cómo están, todos bien, que no sé qué, y de repente llega Mauro, pues todo entumido y que no sé qué. ¿Qué pasó, amigo? Pues me olvidaron ahí arriba yo. No, pues todos nos sí nos dio risa, pero sí nos preocupamos. Sus piernitas se le durmieron. Las mismas personas que estaban ahí, pues lo bajaron. Porque okay. Sí, se quedó un buen de tiempo colgado. Y era su primer año de... Ajá. Sí, sí. Ah, es que era como la cábala, amigo. No era, o sea, es que para entrar al grupo... No te lo creas, era la novatada. No, curiosamente, hace años se nos quitó eso de que Judas se colgara. Okay. Como por el 76, según yo, bueno, todo lo que me han contado de historia de banco, okay. Hubo un Judas que se colgó y se le rompió el arnés. Entonces estaba ahorcando, de verdad. Lo bajaron y desde ese momento Vivanco prohibió el colgarse. Okay. Que Judas se colgara. Entonces aparece Mauro con esta idea de yo quiero ser Judas y él dice, ¿saben qué? Me voy a colgar. Entonces estuvieron haciendo muchas pruebas antes de ese día y la realidad es que hasta donde nosotros estábamos acostumbrados, Judas no se colgaba. Entonces ya se cuelga Mauro, se queda ahí Judas y pues todos terminamos como cada viernes, nos vamos hasta que pues ir... Y Mauro, ¿no? Y ya va entrando. Empezaron Mauro a pasar lista. Sí. Sí, de hecho. Y ya, es que me olvidaron ahí, me desmayé de la insolación y... No, o sea, sí estuvo feo, perdón, amigo. Digo, ahorita ya es muy gracioso, en el momento sí fue como preocupante. Ya a partir de ahí, pues sí, ya fue como vamos a tener más cuidado con Judas. Y ahora ya quien hace Judas tiene que llevar su seguro por cualquier cosa. De hecho, ya se les comenta, él lleva una persona contigo. Ah, okay. Como por ejemplo los ladrones o Jesús llevan una persona con él. Okay. Que va por fuera del grupo externo, claro. Pero le va cuidando. Y cualquier cosa está al pendiente de ellos, sí, porque hay cositas así. Digo, y cosas chuscas nos han pasado... Muchísimas. Okay. Por allá se estaba riendo de algo. A ver, platíquenos. No, igual, creo, bueno, yo lo que más recuerdo es lo de Mauro. O igual, ¿a quién no le cerraron el micrófono y que estaba diciendo que le pasaran la papaya? O sea, a Sergio. Ok. El micrófono abierto y todo, ya se escuchaba. Y entonces, yo dije, cierren el micrófono. No, o sea, no supimos ni qué hacer, ni... Ahí es lo que platicábamos a lo mejor en un principio, ¿no? Viene esta parte de improvisación porque, o sea, ni te puedes reír o te estás riendo, pero internamente porque no te puedes reír porque te están viendo, ¿no? Sí. Sí. Ok. En las mofas, hubo un chavo en paz descanse. Ok. Se llamaba Marcos. Entró de soldado, entonces en el momento entró tanto en el calor... Que llega con Jesús y a ver, hijo de tu puta, así todo. Entonces estábamos él y yo de soldados y fue así como de maldito Nazareno, ¿no? Ajaja, y a reírnos y tapar la grosería y ya se acerca el cálmate, no digas eso. Pero o sea, sí, en el momento agarra y le grita la grosería, todos, relájate. Sí, claro, porque entonces, al final... Nos ha pasado de todos papeles que una niña, que a pleno cuadro era acusadora, se sintió la presión, no sé, se le olvidó su papel y brincó del templete y se fue y se echó a correr. ¿Ok? Entonces, en una ocasión, también nuestro compañero Chaca, también en paz descanse, él era Barrabás,
Entonces lo liberan, y cuando lo liberan, él estaba como soldado. Nunca habíamos ensayado que Barrabás empujaba al soldado. Entonces de repente él voltea, él, le da el empujón y sale volando hasta abajo del templete. Y pues, y para la gente ve de jajajaja. O sea, también para uno, pero... Pero me tenía que aguantar un poco más. Exacto, o sea, tienes que aguantarte. Ah, una ocasión igual, también yo hice mi primer año de Diablo. Y de hecho hasta está en YouTube, vean. Okay, está muy, fue en el 2010, 2011, hice el papel de Diablo mi primer año. Entonces, me empiezo a reír y prenden la estopa y prenden fuego, ¿no? Okay. Pero lo prendieron antes de, lo prendieron desde el principio. Pero que ellos están bien. Entonces, no, sí, es que empiezo, okay. Empiezo a reírme. Cuando terminó de reírme, pues había tragado humo, entonces hago esto de... y pues nada, toda la gente empieza a soltar la carcajada. Es cierto, te ahogaste. No me dice cuál es. Te ahogaste. O sea, siento así como donde sí me empecé a ahogar por el humo. O sea, respétenme, dije, ¡ay, Jesús! Y sí, o sea, sí, la realidad, me empecé a ahogar con el humo, sí. Y pues bueno, todos empezaron a reír. Y lo único que me quedó hacer, pues fue, a pesar del ardor de la garganta, pues seguir mi papel y seguirlo gritando, ¿no? Entonces ya fue así como que ya. A partir de que empecé con el papel, ya como que las risas calmaron. Okay. Pero para mi infortunio, quedó grabado en YouTube. Y cada vez que quieren, se acuerdan y se burlan. Pero bueno, así nos han pasado muchísimas cosas. Ok, como la señora que se metió al huerto. Ah, sí. Era yo, Ángel, y empezó a gritarnos de cosas. Y casi le pega a Jesús con un palo, pero la detuvieron. Estaba Jesús hincado, fue Javier Juárez, estaba ahí hincado en el huerto y está hablando el ángel. Yo estaba como Diablo, creo. Uh-huh. Okay. Y entonces se mete la señora, tú no eres mi señor Jesús, y iba con un palo así. Lárguense de aquí. Y pues ahí los apóstoles tirados, yo nada más pensando en qué momento les va a pegar a los apóstoles, pero no, sí los brincaba y iba sobre Jesús. Sí. Ya se metió seguridad pública y las te la sacó. Sí, también le grita Monse. Ella fue María. Ok. Y va pasando la señora, y tú no eres María, tú eres una puf. Y así, ay no, muchas cosas. Ay, sí, han pasado demasiadas cosas. Ok. Sí. ¿Le dedican a alguien en especial su papel que van a estar representando? Yo en lo particular solamente una vez, pero de ahí en fuera no. Okay. Es por mí, porque me gusta. Okay. ¿Por allá? Sí, el primer año que llegué al grupo. Okay. ¿A quién? O sea, después de que que yo no iba a participar y de que me invitaron a hacerlo. A mi papá. Okay. Ese año fue cuando falleció mi papá. Bueno, iba a cumplir un año de fallecido mi papá. Ok. Pues, por favor, la cámara es toda suya para que inviten a la gente. Y ahorita se va a escuchar una voz en off, o no sé si aquí está en las redes sociales. Si no, por acá, la amiga se va a escuchar una voz en off que me va a decir las redes sociales de Grupo Vivanco, ¿qué es? Una voz angelical. De Magdalena Atlética. Ahí está, ya escucharon la voz en off. Ok, y ahora inviten a la gente, por favor. Bueno, pues los esperamos en el mercado turístico de la Magdalena. Les estamos enseñando de lunes a viernes, los domingos en la cañada. Bueno, de lunes a viernes es de 8 a 10 de la noche y los domingos de 11 a 1. ¿Ok? Yo también me quedo otro rato. Sí, ¿no? Sí, bueno, los invitamos a que se unan a este gran grupo. Igual les vuelvo a repetir los horarios. Ensayamos de lunes a viernes en el mercado turístico de la Magdalena de 8 de la noche a 10 de la noche y los días domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la cañada. No tenemos límite de edad, miren, se pueden dar cuenta, aquí está el más chiquito, pequeñito. Por allá está el más viejito, entonces no se preocupen, no hay límite de edad. ¿Quién no discrimina, muchachos? No deberíamos. Quien guste se puede unir a nosotros. También deberíamos de exhibir a alguien que... Digo, hace un año también algo muy chistoso. Bueno, ahorita es chistoso. Alguien tomó diésel. No fue diésel y no fue hace un año. Fue el último año antes de la pandemia. Arrastraron a Judas y le rasparon sus cosas. Entonces, oh my God. Pues, sí. ¿Y
Y está bien Judas. Hay gente que piensa que por la lucha libre pues puede hacer esos movimientos, sí. Pero pues no. Creen que son inmortales, pero no, tampoco ahí. Ok. Bueno, pues igual y pensó que sí era inmortal. Ajá. Pero bueno. Más o menos. Ahí está. Vamos a poner cortinilla porque vamos con el último bloque. Ya me dije, sí, muchas gracias. Tengo aquí mi apuntador. El último bloque para que ahorita pasen todos, por favor, para que los vean y vean que sí tenemos aquí casa llena, muchachos. Entonces, y listo. Y ahora, a ver si sí, chicas. Y a ver, la imagen que está apareciendo aquí, que Jesús nos ayude y me diga... ¿Esa de cuándo es? O sea, bueno, ¿qué día es la cuando se representa? Domingo de Ramos. Ok. Ahí está. Okay. ¿Este es en el 2012? No, eso es como por allá del 2000. ¿Amir qué es? ¿2015-2019? Aproximadamente. Entonces es como del 2016. Okay. No recuerdo bien, es que son los años de ella, es este, fue su segundo año de Magdalena, de María Magdalena. No, fue el segundo año. ¿Por eso su segundo año? 2016. En el 16. Okay. 2016, porque yo salí de Diablo ese año también. Perfectísimo. Ahí póngame a cuadro para ver quiénes son los muchachos que siguen. Ok, ya estamos de nuevo. A ver, por acá vamos a empezar. Nombre y ¿a quién representas? Mi nombre es Guillermo y voy a representar a Gestas, uno de los ladrones que crucifican con Jesús. Ok, por allá. Hola, mi nombre es Uriel Cruz y voy a ser Dimas, igual es uno de los ladrones que acompaña a Jesús a la cruz. Ok, por allá. Yo me llamo Diego Cruz y voy a ser uno de los papeles principales de soldado. Okay. Soy el que los lleva a la cruz, dice. Yo soy el que los lleva a la cruz. Ah, ok, a ver, por acá, bueno, en la situación que efectivamente tiene que ser la representación y van a estar también en esta parte de crucificados y esta situación. Platícame un poquito, ¿es el primer año? Bueno, para los dos, ¿es el primer año o no? ¿Cómo se están preparando? ¿Saben a lo que van o no, muchachos? Pues para mí es el primer año y... Sí, es a lo que voy. Es la preparación física es como dijo mi tío, es hacer ejercicio, ir a caminar porque sí es un poco cansado. Okay. ¿Por allá? Pues sí, en el grupo pues no es mi primer año, como haciendo este papel pues sí va a ser mi primer año igual. No somos novatos los dos, sí. Un poco jóvenes, esperemos este... y este, pues vamos con toda la fe igual... entrenando, echándole ganas, con mucha fe y pues esperemos que todo salga bien. Se ven pequeñitos, o sea, se ven como de 20, ¿qué hora? ¿O me equivoco? Sí, tenemos 17. Pues si te equivocas, ¿eh? No, fíjate, bueno, ahorita que llegan las edades, es la primera vez que en Vivanco tenemos a los ladrones más jóvenes. Es que siempre los ladrones habían sido de, no sé, 28, 30... o más, okay. De 20 para arriba, ¿no? Y ahorita creo que él tiene como 20. Yo tengo 20 recién. 19, o sea, tenemos a los ladrones más, me tocó ir con los ladrones más jóvenes en la historia de Vivanco. Ok, por acá, ¿la familia qué dice? O sea, 19, 20, o sea, por eso les preguntaba, muchachos, ¿saben a lo que van? Pues mi familia está de acuerdo y pues, si hay apoyo. Okay. Porque es un sueño, yo incluso se lo dije a mi tío. El año que usted salga de Cristo, yo quiero salir con usted como ladrón. Okay. Y se me está cumpliendo. Oh. No, pues es que está bien padre decirlo, pero yo creo que ya estando ese día, ok, ¿por allá? Pues igual, o sea, igual. Mi papá siempre me ha apoyado, así sean mis decisiones buenas y decisiones malas. Entonces, creo que no es una decisión mala. Y siempre van de la mano conmigo y pues, qué mejor que con... De la mano con Roberto, que es uno de los que lleva más tiempo en el grupo. Okay. Y nos sentimos, bueno, yo en especial me siento preocupado porque pues, tanto tengo apoyo de mi familia, como de Roberto, como consejos, tanto de Pato, como de mi tío Diego. Entonces es algo que todo va cuadrando y va quedando bien. Ok, por allá, bueno, pues toca
La parte más difícil, creo yo. No, o sea, sí es, al final de cuentas, yo creo que cada personaje, al final de cuentas, va sumando para lo que decíamos en un principio los comentarios, ¿no? Para recibir ese tipo de comentarios que viene gente desde Xochimilco, Iztapalapa, a verlos. Toca la parte, pues yo creo que la más odiada por mucha gente, ¿no? Sí, la parte odiada de los soldados, ¿no? Que son los que tienen que andar trayendo a lo que es Jesús, sacar a Barrabás, a Judas. Te toca el... látigo. Ay, yo te toca el... le voy a pegar a mis ojos. Chava, yo somos soldados principales. Okay. Y a pesar de que nosotros tenemos que pegar, también tenemos que cuidar la integridad de ellos. No lastimarlos también para que su personaje salga al 100%. ¿Te ha tocado, perdón, que te hayas pasado? Sí. Okay. Sí. Sí, no, sí. Sí, pero pues, al final de cuentas, al otro latigazo le digo, discúlpame. ¡Qué va y qué menos! Ahorita te llevo bien. Ok. Sí. Y ahorita, como acaba de decir Roberto, toca a los soldados más jóvenes. Y es una responsabilidad muy grande, tanto para mí, y debe de ser responsabilidad para los demás soldados, cuidar a ellos, porque ellos son la iniciación también para que puedan invitar a gente más joven. Uh-huh. Y así que no se diga que en Magdalena no hay talento. Uh-huh. Aquí van de la mano con Roberto y nosotros vamos de la mano con ellos. Y aquí tenemos un lema, un dicho: todos vamos a salir bien y todos vamos a regresar con bien. Mi obligación es sí pegarle, pero ahora sí, como se oye mal y se oye bien, pegarle pero con responsabilidad. Uh-huh, para uh-huh. que él pueda estar con su familia y no dejarlo yo mal. Yo se los he dicho siempre, nosotros debemos de cuidarnos entre nosotros, porque si yo lastimo a alguien, uh-huh. ese alguien puede tener familia, puede tener responsabilidades, depende, a lo mejor mucha gente depende de él uh-huh. como para que alguien lo deje mal. Entonces entre nosotros nos debemos de cuidar bastante. Por acá en este lado, Roberto, ¿hay algún consejo? Porque tú me decías hace ratito, son los más jóvenes y yo creo que al final de cuentas es una gran responsabilidad. Yo creo, efectivamente como grupo, pero yo creo que personalmente para ellos, ¿no? Sí, es bueno, yo en parte a principio se los dije mucho a ellos el que querían tener, por ejemplo, Charro, bueno, no me acuerdo su nombre, sí, Alan, decimos Charrito. Siempre él decía, ¿no?, que querían ser soldados, y le dije, mira, no puedes ser soldado porque necesitas estar descansado para el viernes, piensa en ti, insisto, es para mí eso. Mi consejo se los he dado siempre de hidrátense, coman bien, no ayunen, salgan, hagan ejercicio, hagan cardio, ¿no?, mantengan sí entrenamiento físico. Uh-huh. Y pues inclusive a él, ¿no?, también le digo, tienes tu tronco, porque ellos van amarrados de un tronco, pues quédate con el tronco constantemente con las manos abiertas y camina un rato, aunque parezca muy salvaje o masoquista, pues sí, con el mismo cinturón golpéate la espalda, porque tienes que curtir la espalda, ya que insisto, los latigazos, ahorita estamos ensayando con látigos secos, y pues ellos dicen, está tranquilo y sí lo aguanto, ¿no? Leo, pero ya una vez que ensayas con el látigo mojado no es lo mismo, el látigo ya empieza a pesar y a arder. Entonces es como ese mi consejo, ¿no? El prepararse, el comer bien, el no, no malpasarse, no desvelarse tanto, no sé, uh-huh. ese tipo de cositas, y la preparación y el ejercicio, pues es, y como es también, o sea, un punto, la preparación mental también, y que estén bien preparados a lo que van. Claro. Eso también les va a ayudar. El tronco que cargan, más o menos, ¿cuánto pesa? ¿Sabes? Pues es que varía dependiendo de cada uno, ¿no? Porque por ejemplo el de él ha de pesar como unos 6 kilos. Ok. El de él no sé. Como unos 3, me imagino ya, porque como ajá. su papá ya también anteriormente salió de ladrón, uh-huh. y ahora sí que ya está más seco. Ok. Y ya le quita lo que es peso también, la humedad. O sea, va como, bueno, en este caso, por ejemplo, él va como de generación. No, de hecho, su papá de él empezó hace como unos 7 años. Ok. Ajá, y él es el, empieza a salir él, y después va él saliendo también. Me hacen la invitación. Ok. Y al momento, pues yo ya había pedido también el papel de ladrón.
pero al ver que pues, ellos también tienen ganas, le cedo el papel para que salgan los dos jóvenes y adelante igual se puede, puede que salga yo, o igualmente se le vuelve a ceder a otro joven la oportunidad. Y como salió su papá de ladrón hace como 6 años, como 5, ¿no? 5. Ahora sí que tiene su palo ahí de recuerdo, y como ahora va a salir su hijo, se lo presta para que él lo vuelva a usar. Okay, a ver chicos, ¿hay nervios o no hay nervios? Yo pues, sí tengo nervios, okay. Un poco, porque pues es un papel que quiero hacer y, uh-huh. y al saber que ya falta que un mes para salir, uh-huh. como que sí entran los nervios. Y sí, es algo como que difícil de explicar. Okay, ¿por allá? Pues sí, la verdad sí hay un poco de nervios, pero pues hay que controlarlos. Más que nada que pues llevamos una responsabilidad de que no nada más es decir sí me voy a aventar el papel y no llegar ni a la mitad, sino de que pues sabemos que nos van a cuidar y todo, pero uh-huh. pues también llevamos la responsabilidad de que tenemos que prepararnos bien para poder aguantar el papel. Física y mentalmente. Sí. Exacto. Por acá, en este caso es la primera vez, pero ¿ya han estado en otros personajes? Sí. Ok, ¿qué personajes han estado? Bueno, mi primer papel mío fue el de Domingo de Ramos. Okay. Es el loco. El ciego. El ciego. Entonces, ese fue mi primer papel en un grupo Vivanco. Ok. Y ya, pues, después fui haciendo más, hice el de Pedro, el de soldado ciego, el de... nada más el soldado, el apóstol, o sea, han sido varios papeles los que yo he hecho. Ok, por acá. Yo mi primer papel aquí en Grupo Vivanco fue de discípulo. Okay. Fue 2 años y al tercero tuve la oportunidad de hacer el papel de un soldado principal, Ocla. Okay. Después me fui con Malco y Cayo. O sea, así de soldado no he salido. Bueno, no he salido de ahí como para otro papel. Ok. ¿Y estudian? ¿Trabajan? ¿Estudian? Pues, ¿trabajan? Yo ya acabé, pero okay. Ya trabajo. Okay. Yo pues estoy aprendiendo fotografía y video. Ok. Y en esta parte, por ejemplo, efectivamente por eso decía, porque son jóvenes, ¿cómo acercar en esta parte a la juventud? O sea, sus amigos, ¿cómo existe esta parte, esta cercanía con los jóvenes? Porque al final de cuentas, digo, y creo que salvo los que estamos aquí... Cuando eres joven es complicado, ¿no? A veces enlazar esta parte de los jóvenes con la religión o en esta parte con la representación. A ver, platíquenme un poquito. ¿Con sus amigos lo han platicado? ¿Han dicho, vayan a verme? ¿Cuál es el papel que voy a desenvolver? Pues yo en lo personal así con mis amigos, pues no, no. No tengo no. amigos. No, sí, no, okay, no sí, sí tengo amigos, pero así como tal de contarle mis cosas, de que, oye, es que siento yo que si empiezo a contar las cosas es porque no se van a hacer de una buena forma, ¿sí me explico? Como que se va a salar tu plan, okay, o algo así. Okay, okay. O sea, yo soy de ese pensar. Pero... Ok, ¿por acá? Pues también lo mismo, no ellos solitos salen a ver el recorrido. Ya después. Ay, pues bueno, como vamos. No, pues ya desde ahorita se enteraron, amigo, pero bueno, ajá. Como nosotros vamos enfocados en el papel, ni siquiera los vemos. Y sí. Luego sí, cuando terminas, dicen, te vi, te saludé y tú te viste bien y no me saludaste. Le digo, es que no te vi, yo voy enfocado a lo que voy. O sea, sí existe esta parte de que no escuchan. O sea, bueno, sí escuchan, tal vez. Yo no escucho nada. No, okay, no escuchas nada. Vas tan entrado que no. No. Apegado a tu papel, que lo que es estar cuidando y estar viendo que todo vaya bien, que todo vaya saliendo bien. Y tener y cuidado de no pegar a la gente. Okay. Y además es como decía el compañero hace rato, te avientan cosas y ni siquiera luego sientes que te pegan. Ya hasta cuando pasa todo, es... ¡Ay, me duele! Me aventaron. Ni supe. Ok. O sea, al final... Lo que me decía hace ratito, ¿no? O lo que me decías hace un momento. O sea, vas enfocado en lo tuyo que... Ah, pues... Si acaso sí escucharás ciertas cosas porque tienes que estar atento, pero no escuchan a toda la gente. Y porque hablábamos hace ratito, todo el tumulto que se junta es bastante. Tienen en esa parte, me imagino que lo que es de la parte del recorrido, sí llevan como gente que vaya, además de la gente externa de ustedes, hay gente efectivamente que les puede ayudar ahí para que la gente no se involucre un poquito.
Nos ayudamos de una cuerda. Realmente con la cuerda se van haciendo como tipo vallas. Ah, ok. Entonces, en muchas ocasiones nos apoya la comisión eclesiástica, o, bueno, igual, personas externas de nosotros que van apoyando con la cuerda para que no se junte tanto la gente, porque sí pasa eso que las calles de repente se cierran mucho, sí, y en este caso, pues, los ladrones, yo ya se los dije a ellos, lo van a experimentar que no les va a importar ya si a mí me van pegando, lo que ustedes van a querer es llegar. Entonces, van sí, entonces van a ir abriendo, también ellos son los que van abriendo el camino. Okay. Nos ha pasado que se cierra tanto la gente que, pues, el ladrón va con el tronco, lo avientan y le pegan a la gente con el tronco en la cabeza, ¿no? Y, pues, no es como algo que sea intencional, sino que no toman esa medida de seguridad y, sin importar que puedan subirse a la banqueta, se bajan de la misma o quieren ir casi pegada al ladrón. Debajo de la cuerda y se van ahí. A mí sí me ha tocado de que se meten y yo ya voy a dar el latigazo, se meten y le toca a la persona. Cruce pegado a gente. No se cruce, es un espacio de nosotros que necesitamos libre. O sea, ¿y la gente se está puesto al brinco? A veces se te pone el... Antes era, bueno, hace muchos años, insisto, cuando yo entré, si la gente externa al grupo se metía, los soldados eran, pues, manchados, y los soldados golpeaban a la gente con el látigo, le daban con el látigo y luego le pegaban al ladrón, y le decían, si no quieres que te pegue, salte, y lo volvían a darle otra vez el latigazo, ¿no?, al aventarlo hacia atrás, le pegaban y la gente se veía forzada a tomar esas medidas. No, obviamente con el tiempo pues no podemos hacer eso porque ya cualquier cosita ya es una agresión y entonces entramos en conflicto. Claro. Por eso mismo es que pues sufrimos como esa parte en la que pues ellos sí se han descontado, o bueno, los ladrones se han descontado 2 que 3 personas. ¿Como grupo tienen algún ritual? Antes, por ejemplo, ya que... ¿Cuándo es su último ensayo? El último ensayo, pues, viene siendo el miércoles antes de Jueves Santo. O sea, sí es un general. Día antes el ensayo. O sea, no es como descansar general. El miércoles, no. Realmente nos aventamos toda la semana. En sí, la última semana, por lo regular empezamos los ensayos a las 8, los terminamos a las 12, 1 de la mañana. El punto es que hagamos los ensayos generales, que pulamos todo detalle que falte. Ok. Que todo cuadro quede bien montado y no haya ningún pues, detallito pormenor, ¿no? Inclusive trabajamos eso, como dices, del tener que improvisar. Muchas veces lo hemos manejado que estando arriba del templete se te olvida una frase y pues el otro tiene que reaccionar rápido y contestar y seguir la secuencia, ¿no? O tal vez ha habido quienes han cambiado de repente una frase, pero porque se les fue y cambian una frase, meten otra y ya de repente retoman el su papel. Ajá, pero ese es a lo que, o a lo que nos enfocamos más que nada en los ensayos, a que todo salga como debe de, pero en caso de que no, también tengan una alternativa. Okay, y entonces, ¿tienen algún ritual, algo que hagan el miércoles o el jueves temprano? El mero día jueves, okay. O bueno, domingo. Jueves y viernes antes de salir, bueno, es tomarnos de la mano, agradecernos, pues, realmente por el tiempo que se dedica, por el sacrificio que se hace de muchos, porque realmente es un sacrificio estar en los ensayos. Inclusive pues yo le he dicho, no, yo trabajo tarde, o hay quienes también trabajan tarde, y como yo llegan del trabajo sin comer, sin desayunar a veces, y vámonos al ensayo, y sacrificamos esa parte, y es esa parte que se agradece. Que agradecemos a cada uno de nosotros por el tiempo que están dando, por el tiempo que dedicaron, y pues demostrándonos que el Grupo Vivanco, a pesar de los obstáculos, sigue saliendo cada año y que cada año va a salir. De posterior, pues es rezar, encomendarnos a Dios, y pues de igual modo encomendarle la actuación que estamos haciendo. Ok, por aquí, de los 3 que tengo aquí, ¿le dedican a alguien esta representación que van a hacer este año? No. ¿No? ¿No? Sí, yo sí tengo mi manda, más que nada por la salud de mi mamá, okay. Que se puso mala hace 2 años, okay. Año y medio, entonces, pues sí, es para darle gracias a Dios que pues aún la tengo con vida. Ok, ¿y por allá? Pues en realidad no, yo simplemente, y le vuelvo a repetir a todo lo que soy del grupo,
Yo apoyo a lo que es a mi hermano, a mi sobrino y también a ellos. Y yo agradezco la invitación que cada año tras año me han hecho, porque pues yo llegué sin, ahora sí que sin ser, sin saber y sin ser nada en el grupo. Y a pesar del tiempo, pues me han tomado en cuenta y me han hecho las invitaciones para seguir apoyándolos también. Perfectísimo. Pues ahora sí les voy a pedir a todos ahí en cámara, nos van a ver cómo le hacemos para que quepan todos, pero para que todos manden saludos a quien ustedes quieran y pues me haga aquí, es que eres el principal, estás por eso en medio, hagas la invitación, los días que va a ser la representación, por favor, y pues las redes sociales para que lo sigan. Entonces, a ver, nos hacemos, me hago chiquita, me hago, a ver, vénganse para acá. Saquen la niña. Diciendo, que saquen a la niña. ¿Dicen o qué? Traste para acá. Mira, mira, acá, sí. Aquí no. Aquí cabemos. Yo iba en medio. Carla, ¿todo quieres? ¿Qué? 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 Ahí cabes. ¿Cabemos? Cabemos. ¿Cómo de que no? Carla, mira. Y ya, para que vean que sí, que sí teníamos casa llena. Entonces, por favor, ahí. Ok, les hacemos una invitación por parte del Grupo Vivanco a formar parte de esta, pues, esta linda representación. Invitamos a todas las personas sin un margen de edad, como ya lo dijeron, desde pequeños hasta grandes, a formar parte de esto. Es muy bonito, de verdad. Estamos ensayando todos los días de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche en el mercado turístico de la Magdalena Contreras, los domingos de 10 de la mañana a 12 de la tarde aproximadamente. Y bueno, estaríamos llevando los días, es el domingo de Ramos, 2 de abril, sería el domingo de Ramos, iniciaríamos aproximadamente en un horario de 10 de la mañana para terminar a las 12 y media, a la 1 en la iglesia de la Magdalena. El día jueves estaríamos iniciando a las 8 de la noche, igual aproximadamente, con los cuadros que es Judas, la venta de Judas, la última cena, la segunda parte de Judas, el huerto de los olivos, la aprensión, negaciones de Pedro. El huerto estaría llevándose en la cañada, perdón, y de ahí partiríamos nuevamente a la explanada de la Magdalena para llevar lo que serían las negaciones de Pedro. Terminaríamos el día jueves con esa escena y el viernes iniciaríamos a las 11 de la mañana con los cuadros de Jesús ante Anás, Jesús ante Caifás, Mofas, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes, Jesús ante Pilato nuevamente, y concluiríamos con la Vía Sacra en el recorrido de la explanada hacia la cañada. Eso sería el día viernes y ya. Y bueno, sí, concluimos con las siete palabras ya en la cañada. Ya. Yo aquí ya. Pues ahí está, señores y señores, yo ya salí con un niño, vean ustedes, yo no sé. Pero ahí está, no se lo pierdan, redes sociales, Grupo Vivanco, Magdalena Athletic. Sí. Ah, ¿ves? Ahí está, muchísimas gracias a todos, de verdad, por darse cita el día de hoy. Y pues... Es más, vamos a hacer compromiso que después de que termine la representación, vengan porque los dos jóvenes por ahí para que me cuenten su experiencia. ¿Es late? Sí, sí, sí. Ahí está. En los dos jóvenes. Bueno, no. todos. Por ahí los jóvenes que dicen que están más nerviosos, entonces, pues bueno. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.